Hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Niño, ¿quieres decir algunas palabras? ¡Viva México, hijo de tu puta madre! No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. I want to be very clear, the economic policies should not make us forget or disrupt a third priority. But as a result of such, there is also a fragmented society. Es que es lo más fácil. Para hablar inglés, todo consiste nada más en decir las cosas al revés. Where the investment in infrastructure. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, señor, como a 5 minutos estamos en él. Procuraré ser lo más breve posible. Nuestro país inició un camino que en aquel momento que hoy ante ustedes y con ustedes les pido transmitan ese saludo, el trabajo de nuestras fuerzas armadas, enfermeras, epidemiólogos. Convencidos de que el multilateralismo podría matar un burro a pellizcos. México ha suscribido ya. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No fue al burro, no sean así. Carreteras, hospitales, grandes obras a lo largo y ancho de toda la República. Sabes que entiendo como un compromiso construir lo que la gente necesita. En el gobierno de la República creemos en ello y estamos convencidos que un país se construye construyendo. A ver, todas y todos, chiquitibuna la bimbomba, chiquitibuna la bimbomba, a la bio, a la va.
Alabín Bomba. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ra, ra, ra! Se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló hoy ante la 74 Asamblea Anual de Naciones Unidas. Su discurso se enfocó en política migratoria, la guerra comercial con China y sus posiciones sobre los gobiernos de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ante los líderes mundiales en Nueva York, dijo que los activistas que defienden las fronteras abiertas empoderan a las organizaciones criminales. Trump felicitó a México y al presidente López Obrador por su cooperación en la frontera. I can tell you sincerely, we are working closely with our friends in the region, including Mexico, Canada, Guatemala, Honduras, El Salvador, and Panama, to uphold the integrity of borders and ensure safety and prosperity for our people. I would like to thank President López Obrador of Mexico for the great cooperation we are receiving and for right now putting 27,000 troops on our southern border. Mexico is showing us great respect, and I respect them in return. Esta es la cara que se te queda cuando ves que el esfuerzo gana las expectativas. Y esta, cuando te das cuenta de que lo esperaban todo de ellos, pero ganaste tú. Ganaste a la campeona del mundo y tu banquillo celebró el gol así, casi como un pase a la final. Lo importante, queremos llegar a la final de la Copa del Mundo, entonces este es un paso importantísimo. La victoria de México ayer no fue casualidad. Osorio les había estudiado al detalle y ayer todo le salió bien. Que tenía planificado el partido desde hace meses. ¿Ustedes cuándo se enteraron del plan? En plazo muy corto, ¿no? Maniataron a Kroos, que apenas pudo rascar bola. Sabemos de la capacidad y de la importancia de Toni Kroos, ¿no?, para el equipo alemán. Ochoa lo paró todo y tras un estupendo primer tiempo, Lozano consiguió que México diera la primera sorpresa del Mundial. Amargó el debut a los alemanes y tras una agónica segunda parte con todo el banquillo en pie pidiendo el pitido final, la locura se desató en el césped. Los jugadores se fundían en una piña con lágrimas en los ojos y Osorio abrazaba uno a uno a sus luchadores. Mientras, los alemanes se retiraban incrédulos, asimilando una derrota histórica el día de su debut. Locura, pasión desmedida, delirio absoluto. Solo así se podía celebrar la victoria más importante de México. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los alemanes que los iban a ganar. Así estaban los mexicanos en la previa, en los alrededores del estadio. Una santera bendecía uno por uno a los jugadores antes de empezar. A Ochoa le bendijo hasta tres veces. ¡Problema! Y vaya si funcionó.
Pepe Irving, el Chucky Lozano, que lo llamarán así. Se ganó el amor de todo un país con su gol. ¡El Chucky lo amo! ¡Lo amo a Lozano! ¡Los amo, los amo, los amo! Lo celebró el villano, el ranchero, el chapulín colorado. No contaban con mi astucia, ¿no? Así se vivió la locura en el estadio. Y en México, no hubo un solo rincón donde no se sintiera el gol. Tanto que se registró un seísmo por los saltos masivos. Fíjense en este chico en la silla de ruedas. Ayer él también podía volar. Porque tocó sufrir. ¡Le quedan 3 minutos! ¡Madre santa, qué sufrimiento! Me dieron un baile, nos arrastraron, pero les ganamos, chavo. El águila se comió a la serpiente. El chihuahua se impuso al pastor alemán. ¡Qué héroes nacionales! ¡Qué niños héroes! ¡Qué héroes de la independencia! México logró una victoria para quitarse el sombrero. To Willian, into the area. Willian! Brazil score! Neymar! Fernandinho plays it into the path of Neymar. Neymar! Gotta be two! Brazil are on their way into the last eight. Thank you.
Garcia. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
Pasa su mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Qué calor. Ven, toma mi mano y baila conmigo. Thank you.
Fernández. ¡Viva! ¡Viva Josefina Ortiz de Domínguez! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva doña María Josefa, doña Josefa María Morelos! ¡Viva el hombre que por cuarta ocasión en este balcón están dando el grito de la independencia! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muy, muy especial. Para las paredes. ¡Viva José Ortiz de Domínguez!